Y Jenny, buenos días. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de mostrarle a nuestro pueblo que el gobierno revolucionario está dando la batalla en el tema de los alimentos, atacando la especulación. Hoy en día nos encontramos acá en la Avenida México mostrando una feria integral, una feria que tiene hortalizas, frutas, verduras, pescados, pollo y carne, para un total de 20 toneladas de alimentos que se van a distribuir, ¿no? Para beneficiar más o menos unas 3.500 familias de la zona de acá de Caracas. Por ejemplo, fíjate, no tenemos el área de hortaliza, tenemos un ponderado, el pueblo puede venir acá a buscar todo a 8 bolívares. Esto es a través de un convenio que tenemos con productores y productores privados y productores aliados al gobierno, donde personas con conciencia entregan sus rubros con un margen justo y podemos ofrecer nosotros a nuestro pueblo hortalizas a 8 bolívares. Puede llevar un pimentón, un tomate, una cebolla, verduras, todo a 8. Estamos de fiesta además porque toda esta dinámica se hace en conjunto. El gobierno municipal, que es la Alcaldía Libertador, con el Ministerio de Alimentación, con Comercio, con el Ministerio de Benalcaza, nosotros tenemos producto de Benalcaza, producto de Lácteo Los Andes, del Panal 2021, todo un conjunto de esfuerzos que hay para garantizarle a nuestro pueblo alimentos a precios justos y alimentos de calidad. Por eso estamos acá el día de hoy, para que nuestro pueblo tenga la seguridad de que su gobierno está pendiente de que accedan a los alimentos y que la seguridad y la soberanía alimentaria está garantizada para acá. También tenemos carne, pollo y pescado. Correcto, todo por debajo del precio regulado. Tenemos carne por debajo del precio regulado, por ejemplo, la carne está regulada a 22.50 y la tenemos a 21.50. Tenemos carne de primera, segunda, de tercera. En el área de pescado, por ejemplo, tenemos más o menos 25 especies de pescado, un atún a 38 bolívares, que el atún cuesta en la calle 50 bolívares. En el área de pescado, específicamente, tiene un ahorro directo de un 40%. Es importante que la gente sepa, tenemos pollo por debajo del precio regulado, quesos y charcuterías. La invitación al pueblo venezolano a que se acerque, ¿hasta qué hora van a estar aquí? Bueno, fíjate, a todo el pueblo de Caracas le invitamos a que nos haga un seguimiento a través de Ciudad Caracas para ver dónde vamos a estar, que busquen la prensa, que busquen los medios públicos, los medios comunitarios, para que sepan dónde el gobierno va a estar ofreciendo los diferentes alimentos para que accedan a ellos, que no permitan que la especulación cabalgue, que no permitan que el acaparamiento siga allí pendiente, que denuncien a esos señores que el capitalismo viene a enriquecerse a costa del pueblo, a costa del sudor de nuestra gente. Entonces, nosotros nos sumamos con un granito más a ese esfuerzo nacional para fortalecer en lo que es la seguridad de la soberanía alimentaria. ¿Hoy hasta qué hora estamos aquí, Eduardo? Hasta que sacan la mercancía, más o menos la 1 o 2 de la tarde. Invitamos a la persona acá a la Candelaria, de San Bernardino, de San Agustín, de Parque Central, las zonas cercanas, el recreo, a que vengan acá, que hay una cola que se puede, es una cola que va a crecer, pero que está ahorita fácil, que se acerquen acá, que aquí vamos a seguir, aquí se acepta Zetatique, ¿no? Este es un esfuerzo más de la alcaldía. Nosotros tenemos diferentes programas de distribución de alimentos y están en toda Caracas.